Radio Easy Times, Eurovisión, más cerca. Inténtalo una vez más hasta que no puedas. Es una de las frases que en este año tan complicado debemos aplicarnos a nosotros mismos y seguir pa'lante siempre. Y pa'lante seguimos nosotros con el estreno de la canción con la que Soleá nos representará en Eurovisión Junior 2020 y con la que arrancamos este cuarto programa de la tercera temporada de Eurovisión Sound. ¡Bienvenidos! Opinión, estrenos y los mejores temazos eurovisivos están aquí. Están aquí. Con la colaboración del portal eurovisivo SC Plus, presentado por Marina García. Ya estamos aquí otra semana más con Eurovisión Sound. Yo soy Marina García y ya sabes, como siempre, lo primero, recordarte cuáles son nuestras redes sociales. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram con Eurovisión Sound. Además, puedes comentar el programa de hoy en redes con el hashtag Eurovisión Sound 48. Y además, ya sabes que tenemos también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas en las que te puedes encontrar podcast, están nuestros programas cada semana ahí subidos, por si te los has perdido o quieres repetirlos y volver a escucharlos, ahí podrás hacerlo. Además, puedes echar un vistazo ahí a todas las noticias eurovisivas en nuestra web eurovisionsound.es. Bueno, que no solo tiene noticias, tiene más contenido, pero bueno, eso ya dejo que lo vayas descubriendo tú poco a poco. ¿Y qué hacemos para arrancar esta semana? Pues cómo no, arrancamos con la ESC Chart que ya trae Alex Rodríguez. ESC Chart, ESC Chart, la lista eurovisiva de Eurovisión Sound con Alex Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ese soy yo, Alex Rodríguez, y ya estamos una semana más repasando la lista de ESC Chart en Eurovisión Sound, la sección en la que repasamos la lista de los 20, de las 20 canciones que están involucradas con el mundo de Eurovisión directa o indirectamente, así que bienvenido, bienvenida si estás aquí una semana más repasando el conteo, que ya sabes que hacemos
todas las semanas. Oye, yo te digo que esta lista no la hacemos ninguno de nosotros, ninguno de los integrantes del programa, la haces tú con tus votos. Si entras en eurovisionsound.es/lista, te repito, eurovisionsound.es/lista, te metes y votas por tus favoritas. Así que recuerda que esta lista la haces tú. Dicho esto, empezamos ahora ya nuestro repaso del 20 al 15. Y este chart del 20 al 15. 20. Comenzamos en el 20 con una nueva entrada en lista. Él es Mikolas Josef, representante de República Checa hace ya unos añitos, con un tema llamado La, muchas las. 19. En el 19 está bajando 6, la bajada más fuerte de esta semana, Dani Fernández con Vértigo. Sobre seguro y amarrarte con todo lo que se puede tan marga. 18. Escuchamos a un ganador, Dima Bilan con Dreams. Entró la semana pasada y ya sube dos posiciones, del 20 al 18. 17. Sin embargo, pierde una posición rápido el tema de Timbel. Pierde una posición. 16. Y ahora quien gana es la canción de I'm Sorry, subiendo dos posiciones también, del 18 al 16. 15. Y en el 15 tenemos desde Dinamarca Teams Show con el tema llamado Where You Are, subiendo dos posiciones también, del 17 al número 15. 10 Chart con Alex Rodríguez. I look around the room. Everyone is here except for you. And boy do I feel blue. I'm heavy hearted speaking about you. A thousand hours on the phone. We're together all alone. Lucky one. Some people never find the only one. Now I miss you when you're gone. But I kinda love the damage that you've done. A thousand hours on the phone. We're together all alone. So I don't care. Pues hacemos ahora
una pausa en esa ESC chart en el puesto número 15 para escuchar a One More Time desde Suecia en el año 1996 con su Denbilda. Y a continuación ya llega la sección donde te contamos todas las noticias sobre Euro Junior de la mano de David CM. La mejor variedad de canciones eurovisivas suena en Eurovision Sound con Marina García. Marina García. Junior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound. Eurovisión Sound. Con David CM. Soy David CM y cada semana durante este periodo hasta el Festival de Eurovisión Junior te voy a acompañar repasando toda la actualidad del festival más junior de la familia Eurovisiva. Novedades, confirmados, preselecciones y mucho más. Arrancamos Euro Junior. Y lo hacemos de la mano de España, que hace unos días presentó la versión final y el videoclip de Palante, grabado en la ciudad natal de nuestra Soleá, Sevilla, y que muestra monumentos como la Torre del Oro, el Parque de María Luisa o la Plaza de España. El vídeo lleva varios días como tendencia tanto en YouTube como en Spotify y está siendo un éxito tanto a nivel nacional como internacional, habiéndose creado numerosas fancams que podemos ver literalmente a cualquier hora del día por Twitter y otras redes sociales. El resto de países en competición también siguen poniendo a punto su artillería para Varsovia 2020. Bielorrusia eligió internamente el pasado viernes a Arina Petereva y su tema Aliens, una balada rock con la que Bielorrusia cambia radicalmente de registro respecto a las pasadas ediciones y que se ha convertido junto a la española en una de las favoritas. Por su parte, Valentina fue anunciada el pasado viernes como representante francesa en el Eurofestival. Ella va a cantar el tema Je Imagine, de los mismos autores que el famoso Bim Bam Toi, de Carla en 2019. Kazajistán
ha publicado la versión final de su tema Forever, así como el videoclip oficial de su candidatura, en la que el país suele invertir muchísimo presupuesto. Serbia ha presentado su tema Heartbeat, en el que Petar Aničić le canta el amor juvenil, en la que los fans y la prensa califican como una de las candidaturas menos potentes del país en la historia del certamen. Los únicos países de los que todavía no se conocen representantes son Armenia, que previsiblemente elegirá de forma interna, y Georgia, que va a continuar semana a semana con las galas de su tradicional Ranina, su preselección nacional, que durará hasta bien entrado el mes de noviembre. Y hasta aquí nuestra sección de esta semana. Volveremos la semana que viene con más Eurovisión Junior. Recuerda que tienes toda la información del festival en escplus.es y en nuestras redes sociales @EurovisionSound y @escplus/es. Cerramos hoy con la que será la representante de Bielorrusia en Eurovisión Junior 2020, Arina Pereteva, con su tema Aliens. Hasta la semana que viene. Euro Junior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound. Eurovisión Sound. Con David CM. Noticias de Euro Junior. A continuación hacemos una breve pausa para la publicidad, pero no te preocupes, que enseguida continuamos aquí en Eurovisión Sound. Eurovisión Sound. Eurovisión Sound. Publicidad. Praying for peace and healing. I hope we can start again. We believe in the dream. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, we can see, we can shine. When you hear my voice,
Descubre todas las canciones del programa, en nuestra playlist de Spotify. Eurovisión Sound. Ya estamos de vuelta aquí en Eurovisión Sound tras esa breve pausa para la publicidad y lo hacemos con la lista que nos trae Alex Rodríguez cada semana, con esa ESC Chart, y seguimos repasando todos los puestos hasta saber cuál será ese número uno. ESC Chart. Del 14 al 10. 14. En el 14 tenemos la entrada más fuerte para Soleá, la representante de España en Eurovisión Junior 2020, con su tema llamado Palante. Entrada más fuerte, número 14. 13. Ahora nos vamos a Rusia con Polina Gagarina, segunda en el año 2015, esta vez con su tema llamado Na Rastoyani. 12. Ahora nos vamos a Azerbaiyán con King Gris y su tema llamado Ken Ken, subiendo dos posiciones del 14 al 12. 11. Y esta, en vez de ganar, pierde dos posiciones la canción de Margaret llamado Roadster, puesto número 11. 10. Y esta que vamos a escuchar ahora también está perdiendo posiciones, concretamente pierde 3 del 7 al 10, es Cleo con Bratsnie Duce. Y ESC Chart con Alex Rodríguez. Świat, bo mogę być w nim sobą.
jste, raz bude, raz v tu. Přijaž ten problém, pojď jedný nápůl. Razem je strážně, nám dobré i zlé. Naši přijažní, nebo je šeře. Raz na vože a raz pojď, byle razem každý krok. Nezvěhencať se v roce do mážeň. Razem máme super moc, super lek na všetko to. Co samému jest nieosiągalne. Gdy braknie duże, przyciągają się tak. To niemożliwe, nagle można odtać. Z tobą wszystko mi gra, z tobą lepszy ten świat, bo mogę być w nim sobą. Z tobą mogę się śmiać, z tobą jakoś mi tak po drodze. Gdy bratnie dusze przyciągają się tak, to niemożliwe, nagle można odtak. Ej! Z tobą wszystko mi gra, z tobą lepszy ten świat, bo mogę być w nim sobą. Síguenos en redes sociales. Arroba Eurovisión Sound. Es Partners in Crime de Gerli Padar, la representante de Estonia del año 2007. A continuación ya llegan las noticias eurovisivas en esas ESC News de la mano de Hugo Carabaña y Pablo Palomero. ESC News, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Aiveta Miukyuchian afirma que Alemania la eligió para Eurovisión 2021. La cantante armenia asegura que la ARD le ofreció representar a los germanos en el festival, pero que la acabaron descartando por portar la bandera del Nagorno-Karabaj en 2016. En 2020, la televisión pública del país germano decidió seleccionar de forma interna al joven Ben Dolly como abanderado en Rotterdam con el tema Violencing. Con el anuncio de la suspensión del certamen, la ARD comunicó que, de cara a 2021, no contarían con el joven de nuevo. Desde entonces, muchas han sido las cábalas del público sobre quién representará a Alemania en Eurovisión 2021, pero ha sido Iveta Mukushian la que ha hecho estallar la polémica al explicar, en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, que un comité de 200 expertos decidió considerar a la candidata para representar a Alemania en Rotterdam Ahoy
en mayo de 2021. Pero si bien añade que tiempo después recibió una llamada del departamento de prensa de la cadena explicando que, en último momento, optaron por revocar la decisión ya que participó anteriormente representando otro país y que eso no les encajaba demasiado. Bosnia-Herzegovina dice no a Eurovisión 2021. Según recogen nuestros compañeros de la página ESI Today, Bosnia y Herzegovina no participará en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará el próximo año en Rotterdam. Así lo ha confirmado la cadena nacional Bosnia BHRT, la cual justifica su falta en el concurso por la gran deuda económica que posee con la Unión Europea de Radiodifusión. Esto se suma a la inestabilidad financiera por la que está pasando la BHRT, impidiendo la vuelta de Bosnia y Herzegovina en el certamen europeo. De esta forma, los bosnios no pisarán el escenario de Rotterdam, al igual que ya han confirmado otros países como Andorra, Mónaco, Eslovaquia y Luxemburgo. Este dato se contrasta con los 36 países que han confirmado su participación para el Eurofestival de Rotterdam 2021. Así afectará la pandemia al Melody Festival en 2021. Anette Hellenius, directora de proyectos de la SVT, ha concedido una entrevista al portal de noticias sueco Dagens Nyheter en el que da a conocer más detalles sobre cómo afectará la pandemia al Melody Festival y las medidas que se adoptarán para que su celebración sea lo mejor posible. Uno de los puntos que Anette ha querido aclarar es que la edición de 2021 contará con más presentadores de lo habitual, haciendo que podamos ver caras nuevas cada semana. Paralelamente, la SVT ha comenzado a trabajar más a largo plazo para revisar cómo debería ser el Melody Festival del futuro. Dice Hellenius que sentimos que es apropiado después de 20 años del Melody Festival moderno, pero la esperanza es que lancemos un nuevo formato para 2022. Sin duda alguna, cambios ya se verán en este año. No puedo decir más que eso. ESC News. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Repasa todas estas noticias y muchas más en scplus.es y en nuestras redes sociales @eurovisionsound y @scplus_es. Escucha todos los programas en plataformas digitales. Plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e iVoox. Búscanos como Eurovision Sound. Новий час збіжі в ту далеч стран, не уставляй весе, правник є, довга бу ноч. Ти слышиш, ко мі біє разум, ти котну ма добро веш, да от би си то деян, найдальша є
iba a ser la representante de este año 2020 por Eslovenia con este Boda, que desgraciadamente no hemos podido escuchar en directo porque, bueno, como ya sabéis, toda la situación sobrevenida por el coronavirus no ha permitido que este año haya Festival de Eurovisión. Aún así, la escuchamos aquí en Eurovisión Sound, donde ya sabemos que podemos escuchar todas las canciones eurovisivas. A continuación llega José Gracia, que ya te trae este Euro Remember. Euro Remember, Euro Remember, el repaso a la historia de Eurovisión en Eurovisión Sound. Buenas, soy José Gracia y esta temporada me encargaré de viajar con vosotros hasta un año concreto de la historia de Eurovisión para conocer todo lo que sucedió en ellos. Esta semana nos toca viajar al año 1992. La 37ª edición del Festival de Eurovisión se celebró el sábado 9 de mayo de 1992 en Malmö, Suecia. La gala estuvo presentada por Harald Treutiger y Lidia Capolicchio y tuvo un récord de participación con 23 países gracias al regreso de Países Bajos, que no participó en la edición anterior. El festival se celebró en el Malmö Masen, que contó con un escenario de 600 metros cuadrados que simulaba la proa de una nave vikinga de 22 metros de longitud sobre un suelo con el logo de Eurovisión. La orquesta de 48 músicos se situaba en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho se encontraba una gran pantalla donde se daban paso a las postales, se presentaban a los directores de orquesta y se seguían las votaciones. Irlanda fue quien se llevó la victoria a esta edición, con Linda Martin y su Why Me, consiguiendo así la cuarta victoria para el país hasta esa fecha. En segundo lugar quedó Reino Unido con One Step Out of Time, de Michael Ball. Y la tercera posición la ocupó Malta, representada por Mary Spitelli y su Little Child. Fue la primera vez que el top 3 del festival estuvo íntegramente compuesto por canciones en inglés. España estuvo representada de la mano de Serafín Zubiri, conocido cantante invidente, con la canción Todo esto es la música, quedando en una 14ª posición con 34 puntos. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Una de las principales polémicas fue el reemplazo de la canción Suiza por incumplir algunas de las normas de su preselección. Se descubrió que la cantante seleccionada presentó su candidatura en dos cadenas de televisión públicas suizas distintas. Por ello, fue desclasificada y finalmente Daisy Aubry, que había quedado segunda en la preselección, logró viajar a Malmö. Como curiosidad, esta edición del festival contó con una mascota oficial, el Eurobird. Se trataba de un pequeño pájaro que introducía las postales de los países participantes, donde se mostraban imágenes de los paisajes y monumentos del país en competición. Y hasta aquí el repaso del festival de 1992. Ahora nos quedamos con la canción que representó a Islandia este año, Nei Edaya, del grupo Heart to Heart. Recuerda que dentro de 2 semanas volveré para repasar un nuevo año de la historia de Eurovisión. Euro Remember, Euro Remember, en Eurovisión Sound. Sífertika, nei eða já,
gracias, José, por el repaso al festival del año 1992 en esa sección Euro Remember. Y continuamos aquí en Eurovisión Sound y lo hacemos repasando esa ESI Chart de la mano de Alex Rodríguez, y que creo que va a traer alguien en ese puesto número 9 que a mí personalmente me gusta mucho y que ya lo sabéis, pero os dejo que él lo descubra. ESI Chart del 9 al 5. 9. En el 9 está el francés Amir con la subida más fuerte con Malumier del 15 al 9, sube 6. 8. Ahora nos vamos a un país vecino, a Italia, con Pinguini, Tadici Nuclear y su Ridere bajando 2. 7. Quien tiene muy buena semana es Maroub, subiendo 3 con Set Song, aunque la verdad podría ser Happy Song porque está subiendo, del 10 al 7, 3 arriba. 6. Fue nuestra primera número 1, ya es Vicky Gabor con Not Gonna Get It, perdiendo 1 esta semana. 5. Y en el puesto número 5 nos vamos a quedar subiendo 3 posiciones a Irama con este tema llamado Crep. Hasta ahora su posición más alta es esta semana, al puesto número 5. ESI Chart con Alex Rodríguez. Dime que ti è rimasto. Credo soltanto non fidarti di un bugiardo. Dime, dime, ti sto chiamando, ma non rispondi perché lui ce l'ha di fianco e non ci credo che. Legati come la strada d'un delinquente. Come te lo spiego, giuro me ne frego. Lo so che tuo padre preferisce quello scemo. Dice sarò sempre un delinquente, coi segni sulla pelle. E non ci credo che. De la ESI Chart, hacemos una breve pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos aquí de nuevo en Eurovisión Sound. Eurovisión Sound, Eurovisión Sound. Publicidad. Love the way you fill me up with life. Baby, we can break the speed of life. Nothing to fear when you are near. Just give me both. Reaching for the sky, I'm aiming high. Close my eyes and then it's almost like a fly.
nothing to fear when you are near. Oh, I feel the energy between you and me. Baby, it's alright. Oh, I feel the energy just thinking of me, of me. Oh, I've been waiting for this la 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 la. Síguenos en redes sociales. Arroba Eurovision Sound. Ya estamos de vuelta tras esa breve pausa para la publicidad aquí en Eurovision Sound y lo hacemos con Manu Michel y su euroestreno. Y justo a continuación llega Alex Rodríguez con la ESI Chart para desvelarte cuál es el puesto número uno de esta semana. Euroestreno. Euroestreno. La novedad de la semana en Eurovision Sound con Manu Michel. Bienvenidos, queridos radioyentes, una semana más a Euroestreno. Esta semana escucharemos lo último de Tom Lev, el humorista, actor y cantante francés que iba a representar a Francia en el Festival de la Canción de Eurovisión de este 2020 con su canción The Best in Me. Pero debido a la cancelación, debido a la crisis sanitaria a causa de la COVID-19, no pudo ser. La televisión francesa y el mismo Tom Lev confirmaron que no será él quien represente a Francia en Eurovisión 2021, ya que su agenda está bastante ocupada con otro proyecto. El euroestreno de esta semana se titula Round, Crecido, incluido en el último álbum de Tom que vio la luz hace ya varios días. Silver Lining, Resquicio de Esperanza, es un disco que consta de 7 temas escritos íntegramente por el propio Lev, en inglés y francés, en su propia casa durante estos meses de confinamiento. Un disco que sin duda viene muy bien para los tiempos que corren, y es que en la música podemos encontrar esperanza. Nos vemos la próxima semana con un nuevo euroestreno aquí en Eurovision Sound. Euroestreno. Euroestreno. La novedad de la semana en Eurovision Sound con Manu Michel. I remember I was young, living on my own, wandering alone. I was given many chances, some turned to perils on my way. There was no need to fight it, no need to break it, no need to cry, no need to worry at all, at all. But I've grown, some may say I didn't, but I've grown, it was always in my eyes I should've known. I got tangled on the way, made a few mistakes, left a lot upset. Always listen to my folks, too much I suppose, I finally fly alone. There was no need to fight it, no need to break it, no need to cry, no need to worry at all, at all. And I've grown, some may say I didn't, but I've grown, it was always in my hands I should've known, it was always in my hands I should've known, it was always in my hands, always in my hands.
should've known. Y este chart del 4 al 2. 4. Terminando ya ESI Chart, encontramos en el puesto número 4 a las Hurricane con Foliro, cayendo una posición. 3. Y si tenemos Down From One de la semana, Bilal Hassani está cayendo desde el puesto número 1, cae 2 al puesto número 3 con Tom. 2. El puesto número 2 tenemos repitiendo a Aitana y Marmi con Tu Foto del DNI, no varía. Y bueno, si has escuchado bien, Bilal Hassani ha perdido el número 1, ahora se encuentra en el puesto número 3. Pero si has escuchado todo el programa, sabrás ya más o menos quién puede estar arriba del todo. Y es fichar number one. Number one. Número 1. Sí, está ella, Emma Marrone, desde Italia con Latina, subiendo 3 posiciones del 4 al puesto número 1. Recuerda que esto solo ha podido ser con tus votos, así que si quieres que siga siendo Emma la número 1 o que cambie, entra en eurovisionsound.es/lista y vota por tu favorito. Y este chart. Y este chart. Con Alex Rodríguez. Da tutti i tuoi amici, adesso portami via. Che più mente più mi ami, sì, ma portami via. O mi scorterai domani per baciarti le labbra. Non mi basta la voce, ma ho bisogno che tu ti ricordi di me. Che mi canti per strada e mi porti dove la paura non c'è. Per baciarti le labbra, non ti basta chiamarmi per nome. La batalla de las canciones eurovisivas en Eurovisión Sound. I noticed her when she arrived. Kinda late, ain't a mama like. But mama, she ain't here tonight. Getting rowdy, rowdy. When she poured out the little spice, got the whole place on a vibe. Monday night and a Friday night. Getting rowdy, rowdy. She lit her body. Talk. She made the party stop. She can't deny it. Yeah. Dropping it down. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Light in the fire now, going wild like an animal. All ain't gonna sweat it out. Getting rowdy, rowdy. Turning heads and turning up. Breaking necks, she breaking cups. Look at her, can't get enough. Getting rowdy, rowdy. She lit her body.
stuff. She can die. Yeah. Dropping it down. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. All the girls go, yo, yo, yo. Everyone go, yo, yo, yo. She got us dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, she got me dirty dancing. Pues acabamos de escuchar a Luca Hani con She Got Me, el representante del año 2019 por parte de Suiza, que esta semana se ha enfrentado en esa Twitter Battle que ya sabéis que hacemos a través de nuestro Twitter, Eurovisión Sound. Y es que Luca Hani se enfrentó con su She Got Me a Celine Dion, que también representó al país, a Suiza, con su Ne Parte Pas Samoa. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues la verdad es que en esta ocasión la Twitter Battle ha estado muy ajustada y ha ganado Luca Hani solo con un 54,1% frente al 45,9% de Celine Dion. Pero bueno, ya sabéis que eso solo lo decidís vosotros, es decir, nosotros aquí no tenemos nada que ver, porque cada semana vosotros podréis votar por cuál queréis que suene aquí, qué canción queréis que suene aquí. Nosotros os proponemos dos canciones y vosotros decidís cuál gana, así que ya sabéis, atentos a nuestro Twitter ahí en Eurovisión Sound cada semana para ver lo que pasa y cuál de las dos canciones gana. Y con esta canción, precisamente con She Got Me, nos despedimos porque el programa de hoy ya se acaba aquí, ya hemos estado una hora en compañía, así que ya sabéis, como siempre, me gusta despedirme de mis colaboradores. Esta semana nos han acompañado José Gracia, David CM, Pablo Palomero, Hugo Carabaña, Manu Mitchell y bueno, y Alex Rodríguez ahí con la ESI Chart. Y también ya sabéis que tenemos más colaboradores, más compañeros, que ya casi son amigos, que están todas las semanas, pero que bueno, esta semana no están porque bueno, sus secciones rotan, así que igual esta vez no los escuchasteis, pero la semana que viene quizás sí. Así que ya sabéis, si queréis saber quién suena cada semana aquí de nuestros compañeros, estad atentos y escuchadnos día tras día. Y también me quiero despedir del equipo técnico en las redes sociales, Óscar Juárez, en dirección junto a una servidora, Hugo Carabaña, y el que también se encarga, ya lo sabéis, siempre de los montajes musicales, que es un crack haciendo los montajes musicales y presentando, como no, como siempre, yo soy Marina García. Os espero aquí la próxima semana en Eurovisión Sound. Mientras tanto, ya sabéis, pasadlo lo mejor que podáis y un besito. ¡Chao! Todos los programas están disponibles en eurovisionsound.es. eurovisionsound.es. Y la actualidad eurovisiva sigue en ESC Plus, el portal eurovisivo que colabora con Eurovisión Sound. Con Marina García. Con Marina García.